Brasil ha registrado más de 75.000 muertes por COVID-19 y está cerca de alcanzar la cifra récord de 2 millones de casos contagiados. Con estos números, Brasil es el segundo país del mundo más afectado por el coronavirus, detrás de Estados Unidos, aunque se cree que las cifras reales son más altas debido a la falta de pruebas generalizadas. Pienso que es necesario concienciar a la población. Eso no se ha hecho. Creo que no se han dado a conocer los números correctos. No tenemos un hospital de campaña decente. Si todos se enferman al mismo tiempo, tendrán que decidir quién tiene que vivir y quién tiene que morir porque no podrán atender a todos, dijo esta estudiante. Brasil ha registrado cerca de 7.000 muertes cada semana desde el 25 de mayo, número superior al de Estados Unidos. El exministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, dijo en una entrevista con The Associated Press que eso era como si varios aviones llenos de brasileños se estrellaran cada día durante 7 semanas. El miércoles se confirmaron 1.233 muertes. Una de ellas fue Vilma Caverni, de 88 años, que esperó toda una noche en la sala de espera de un hospital para que la atendieran y a los 5 días falleció. Ella solo viró estadística, ¿no? COVID-19 se ha convertido en un número ahora. Se ha convertido en solo una estadística, dijo la sobrina de la difunta tras el entierro en el cementerio de Vila Formosa de Sao Paulo, el más grande de América Latina. A pesar del aumento en el número de muertes, las principales ciudades de Brasil han continuado con sus planes de reabrir las tiendas y volver a la vida normal. Desde el principio de la pandemia, el presidente Jair Bolsonaro ha minimizado la gravedad de COVID-19, diciendo que las estrictas medidas de distanciamiento social que sacrifican empleos e ingresos serán más perjudiciales que el propio virus y pidiendo a sus dirigentes locales que levanten las restricciones a la actividad. Pero Bolsonaro se ha visto obligado a ponerse en cuarentena al dar positivo en 2 ocasiones al COVID-19. Las autoridades de Río de Janeiro higienizan las calles de algunas comunidades, prohíben tomar el sol en la playa y tratan de imponer el uso de máscaras faciales en público, pero muchos residentes siguen preocupados. Vemos que mucha gente no se cuida, no usa el gel de alcohol, no usa la máscara, no guarda distancia y eso es preocupante porque creo que los brasileños todavía no entienden la gravedad del virus, dijo este hombre. El virus ha empezado a llegar a ciudades y estados que antes no se veían afectados. En tanto, el número de muertes ha ido disminuyendo en estados como Río de Janeiro y Amazonas, pero en las últimas 2 semanas, 10 estados y el Distrito Federal presentaron aumentos, algunos hasta duplicaron el promedio de muertes diarias. Anne-Marie García, Associated Press.